Doncs ja hi som aquí, al Vermutillo, al moment final del programa de La Gran Vida, amb els nostres convidats, compartint aquest bon moment, celebrant la vida, la gran vida, i donem la benvinguda, que s'incorpora al Vermutillo, la May Anton, que està aquí, o May Anton, de Maite, que és quiroterapeuta, i a més, terapeuta en aquest sentit, i que treballes també amb les emocions, ho dic perquè abans parlàvem de la hipnoteràpia, i està una mica relacionat perquè també treballem les emocions, en el teu cas, a través de les mans i el cos, de com sortir les emocions. Com funciona això? Si partim de la base de que el cos és autista, moltes vegades el que fem és arreglar el cos, però no detectem o no tenim en compte quina emoció és la que està afectant aquest cos. Llavors jo treballo des de l'emoció, traient i fent consciència de l'emoció i reajustant el cos. Està molt bé això. Que havia fet tots en emocions, perquè la Mireia amb el seu ara emociona, la hipnoteràpia també ens ajuda a través de les emocions a superar moments de crisi, reajustes un poquit el cuerpo i acabem tots, si ens emocionem, doctor, llorando y acabando con el ojo seco, ¿no? Pues llorando y eso en este caso sería muy bueno. Sería bueno, ¿no? Es decir, aquí sí que conviene llorar y conviene emocionarnos. Exacto, eso sería bueno en este caso, sí. Porque supongo que una manera de quitarnos los miedos es a través de la música, ¿no? Quien canta su mal espanta, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Tú ya lo hacías de pequeñita, esto de cantar y...? De hecho, yo solía escuchar a mi madre siempre cantar y hasta que no tuve más o menos como 12, 13 años, que me acuerdo una vez y le pregunté, mamá, ¿tú por qué solo cantas a veces? Y normalmente cuando estás en la cocina, dice, canto cuando estoy enfadada, cariño. Me quedé, la verdad, bastante sorprendida, pero es que es verdad que todos recurrimos a la música según cómo nos sentimos, ¿verdad? Sí, doctor Santos, ¿recurres una mica a la música també? Jo també, és una de les meves maneres de posar-me a la música, posar-me els cascos i sortir a caminar. És una manera de desconnectar del dia a dia i et regenera l'energia. Són unes vibracions que toquen l'ànim. És curiós, no?, com la música traspassa més enllà el que és un simple art, sinó que toca una fibra sensible, suposo que alguna cosa del cervell, que a vegades ens posa alegres, a vegades tristos, però connecta amb quelcom... Algú toca. Intensible. Després es pot dir que si són la dopamina o certes substàncies, endorfines, però el cert, jo per mi, realment, toca l'ànima. Tu treballes amb música o...? Jo treballo amb música personalment, també. En la teràpia, també, el que faig és, a través de la música i de les meditacions, acallar la ment, però personalment la utilitzo perquè soc corredora i llavors per córrer també, depèn de com estigui aquell dia i me'n poso un tipus de música que vaig decreixent-ho, o sigui, al revés, vaig augmentant-ho o decreixent-ho, depèn de la distància que tingui que fer. I, vamos, és que és això, el que diu el doctor, algú té que remou. Fins i tot si fas al centre d'oftalmologia Bonafonte, per exemple, que és on el treballa el doctor, en el moment de l'espera, allò que trobes el fil musical. És a dir que fins i tot en aquells moments hi ha un fil musical mentre anem a la vostra consulta per saber quin arreglo hem de fer. Sí, la música de mans a les piedras y entonces es bueno ponerlo també en la espera de... Para los nervios, ¿no? Para según qué cosas que la gente... Es broma, pero sí es cierto que, sí, de hecho lo que se dice de que la música es un lenguaje universal, está en nosotros desde el principio de los tiempos, de las primeras expresiones que hace el hombre, ¿no? Es tensar una piel y empezarle a darle golpes. La música está en todas las civilizaciones y es un lenguaje muy directo, o sea, que sirve para relajarse y para comunicarse también. No sé si oyen la música en estos momentos del violín que está tocando nuestro amigo Alex Vila de Candila. Bueno, ahí está cortando ese jamón, porque él sí que es un vamos, está tocando un Stradivarius en estos momentos, porque es el jamón de Candila, y fíjense qué estilo, y se oye hasta la música de ese jamón Stradivarius, que ya está tardando hoy, ¿eh? Alex, dígame eso, conta, porque escolta, por dígame ya aquí una estona de tartó, y encara no... ¡Ara l'escolto, escoteta! ¡Ara t'escolto! Sí, senyor. Ara tenim aquí aquest pernil de Camila, de seguida diríem el nom del guanyador o guanyadora del sorteig que hem fet d'un pernil extraordinari de Camila abans que acabi el programa. Ara, quan m'ho digui control, direm qui s'endú aquest pernil. Decíamos, entonces tú para relajarte también te pones, después de una doble función, por ejemplo, si estén, llegas a casa,
te pones música y dices, no, ya estoy harto de, o harta en este caso, de música? Particularmente con este musical, puesto que se te queda la canción en la cabeza y ya después de unas de más de 100 funciones que hemos dicho, sí, probablemente necesitas ponerte otra música, claro, e intentar sacarlo de la cabeza. Porque un poquito. Pasa a veces que estás con una musiquita aquí y no te la, ¿qué haces? No te la quitas de la cabeza. ¿Otra música? ¿Otra terapia música? De choque. ¿Heavy metal o sí. te pones...? No, porque ya terminas con el subidón también de la función, entonces hace falta relajarse un poquito. ¿Qué música te gusta? Me gusta, bueno, soy bastante ecléctica en ese sentido, o sea que me gusta mucho tantos estilos que realmente, a ver, si sí, obviamente... ¿Rafael, te me gusta? Quiero... no tanto. ¡Vaya! Pero ese es un mito de la música, Rafael, hombre. Lo siento mucho, Rafael, pero... me decanto más por el chill out, hombre, obviamente si me gusta relajarme, ¿no? Y tal, pero luego a lo mejor si me levanto, di por ejemplo para calentar para la función, muchas veces tengo mi playlist y a lo mejor tiene un poquito de Donna Summer, obviamente, que es en quien se basa el personaje, uh-huh. O si no, un poquito de Joss Stone o así alguna gente más soulera que me gusta de hoy en día. Sí. ¿El doctor, fijo, tiene alguna música particular que le guste? Me gusta todo. Empecé con el rock de los años 60 americano, pero la verdad que poco a poco he ido abriendo el abanico. Y es cierto que tiene una utilidad, por ejemplo, para estudiar o para trabajar tiempo, necesito una música tipo música clásica o chill out, consigo estar sentado muchas más horas que si me pongo... Se concentra con música. Pop, que me acabo levantando antes y saliendo de casa. Claro, está bien. Pero sí es cierto. ¿Y el doctor Santos té alguna música ja particular que li agradi més que l'altra? Sí. Jo m'he quedat ja amb el rock dels 70. Home. Van passant els anys i ho segueixo. És el bo. 60, 70, els Doors, els Creedence, això no m'ho treu ningú. Quan va néixer tot. I la Mai? Jo, com que treballo amb música relaxant i quan vaig a córrer, a entrenar, és música més canyera, el que després m'agrada per mi són sonidos naturals o el saxo. M'agrada el saxo. O sigui, tot el que sigui el so pur o el piano pur, l'instrument en essència, és el que me'n relaxa. Això és fantàstic. Mireia, en el que fa el personatge de la teva obra de Sister Act, què part teva hi poses? Què aportes pones al personatge? Què aporta, què confluye entre tu caràcter i el de la protagonista de l'obra? La música que, ¿no?, le gusta totalmente, sí, el hecho de que quiera ser una estrella. Que a ver, que yo... Por otros caminos, ¿no? Por otros derroteros, ¿no? Sí, pero claro, como le gusta eso, el afán ese de escenario, digamos, o de... Pero es sobre todo por eso, porque la música es lo que mejor se le da. Uh-huh. Entonces es lo que quiere hacer ella, lo tiene muy claro, y creo que es un poquito eso, ¿no? De hecho, se descubre en uno de los números que es muy buena profesora también, transmitiendo eso, y por alguna razón o por otra, la verdad es que yo también me encuentro en esas líneas a veces, ¿no? De que me vengan y me pidan consejo de algo, y yo, pensando en mí misma como, yo todavía estoy aprendiendo, pero bueno, a lo mejor te puedo decir esto, que me ha funcionado a mí, uh-huh. Te funcionará a ti. Y normalmente les funciona. De hecho, a la protagonista es más superficial, busca la fama directa, sí, ¿no? Sí, y es el encuentro con estas monjitas sensacionales lo que le hace apartarse del mundo superficial, material, sí, y ver la autenticidad y ser uno mismo. Que al fin y al cabo lo que tratamos aquí es ser uno mismo, ser auténtico y encontrar nuestro auténtico yo, que es el equilibrio total que tienes para afrontar esta difícil vida. Suposo que això, ¿no? Aquí está, el secret, sí, trobar-se un mateix. Perquè, ja l'ho he dit abans, naixem una miqueta condicionats, no?, per l'entorn, per la cultura, per la família, i hem d'anar aprenent a trobar qui som. Si no, un no s'acaba mai de sentir bé. Doncs una obra molt positiva i també per ajudar-nos a focalitzar, a trobar que aquesta vida hi ha coses més enllà de lo material, és Sister Act, que recomanem, és una obra per a tot, perquè vaya los padres con los hijos, con los abuelos... Como les gusta decir a Angels y a todos, terapéutico, musical terapéutico, cualquier cosa que te pase, mira, sin ir más lejos, el otro día mismo venía una chica que terminaba su proceso de quimioterapia contra el cáncer, esta semana lo termina, Y estaba súper agradecida porque necesitaba sencillamente un momento de relajación, de reírse. Era lo único que buscaba y su madre la trajo por sorpresa a ver el musical y se lo pasó tan bien. Y se quedaron al final, ¿sabes?, para esperar y agradecer. Es eso. Es un musical que, bueno, durante un par de horas te
te hace olvidarte de cualquier mal, cualquier cosa que te esté, de tu mal día, si lo has tenido. Y luego la catarsis, ¿no? La satisfacción de ver en directo, comparar en directo, que la gente ha disfrutado, que supongo que en menor medida que es con los pacientes, ¿no? Cuando ven que pues les ha solucionado su problema con los ojos, o su crisis personal, ¿no? O aquella cosa que el cos no funcionava, doncs ho acaba arreglant, i aquesta és la gran satisfacció del moment positiu, ¿no? En aquest cas, vosaltres no teniu 200 pacients allà per aixecar-se a aplaudir, però sí que cas per cas, personalitzat, és el que paga la pena aquest ofici que us dediqueu tots, suposo, ¿no? Que és tot lo que aspira uno quan se dedica en su profesión. Sin duda es la mayor satisfacción, ¿no? Que las cosas salgan bien y que la gente al final tiene una mejoría de su calidad de vida y de su bienestar, aunque venga de un defecto, o sea, de un problema físico o más psíquico. I tu mai, en aquest sentit, amb el teu mètode, que és tan innovador en aquest sentit i que molta gent no coneix, però que a poc, sobretot a la resta d'Europa, estan més habituats que no pas aquí al nostre país, no? En aquest mètode nou que tu explicaves fa un moment. Sí, que és l'Holistic Assistant i que justament això és el que estem fent en col·laboració amb gent de Belgrado, amb Belgrado Basketball, que són jugadors de bàsquet, esportistes d'èlit, que venen aquí a fer campus i a ensenyar la seva tècnica, i és la meva feina, no només en individual, en consulta, sinó amb els nanos, que al millor són 30, 40, treballo amb ells alhora, tant en el cos, a la part física, com la part de les emocions, perquè la reconegui, en ells en concret la ràbia i la ira, perquè focalitzen tot això i puguin concentrar la canasta i no en unes altres coses, el millor que pot frenar. La part negativa, no? La part de patiment. La part de controlar-la. Quédate-la. Quédate la ràbia, agafa la pelota, agafa aire... I gaudeix. I disfruta. I la deus, no? Tot això. I llavors la satisfacció de que vinguin i... Ostres, gràcies, he après a controlar això. A mi això m'omple, sí. De ben segur que gaudirà, disfrutarà del pernil de Can Vila, perquè ja estem en disposició de, si sou tan amables, posar el nom del guanyador o guanyadora. Aquí la tenim. Guanyadora, el pernil de Can Vila va per Raquel Castillero. Felicitats, perquè t'ha tocat la loteria, literalment, amb aquest pernil, que gaudiràs i podràs disfrutar d'aquesta meravellosa peça que és el pernil de Can Vila. Moltes gràcies, en moment, sisplau, David, d'obsequiar els nostres convidats amb un vermut miró perquè facin ben ús, amb moderació, però... Después de la funció. Después, sí. Oye, o antes, que a lo mejor ve otra funció muy diferente, que no estaría mal. Mireia, muchas gracias por tu presencia, por tu simpatía, muchos éxitos y nada, disfrutado de esta gran vida llena de éxitos y que lo podamos compartir con todos, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias también, doctor Mai, per haver vingut, i a vostè, doncs res, fins al proper dissabte. Això és un festival de positivisme, d'un manifest per la vida, per la gran vida, en positiu sempre. Adéu-siau i bon cap de setmana. Fins la propera. Per vostès.